Todavía estaba yo viendo una película, una de mis películas que estaban transmitiendo por televisión, cuando estaba bien chiquito. Y veía yo en una película que cantaba yo Corriente y Canela. Corriente y Canela es la historia de un perro, muy bonita, que a la gente le encantaba la canción, ¿no? Y siendo franco y siendo muy sincero, yo no entendía cuando grabé esa canción, yo no entendía qué estaba diciendo. Se fue siguiendo la huella del amo que yo volvía, que no volvía, y yo decía aquí, la huella del amo, porque es una forma de hablar que a los 7 años no tiene sentido. O sea, para mí no sabía ni qué quería decir huella. El amo pues tampoco lo entendía, ¿no? Pero sobre todo no entendía que Corriente y Canelo hablaba de un perro. Fíjate qué grave, ¿no? Yo cantaba porque es mi pasión, ¿no? Me encantaba. Y él, cántate esta, y yo me la cantaba, ¿no? Yo me la aprendo y yo la canto. Hoy escucho la canción y digo, con razón al público le gustaba tanto. Es que la canción es muy bonita. La historia es muy bonita. La historia de un perro que termina muriendo en el lugar donde enterraron a su amo después de seguirlo por mucho tiempo. Por pasar por ciudades diferentes en el país, en nuestro país México, hasta llegar a la frontera de Estados Unidos, que es donde finalmente él se echa percibiendo el aroma de su amo ahí. Entonces, a mí, ahorita que te estoy platicando y resumiendo la historia, se me enchina la piel porque digo, qué bonita historia, qué padre. Pero yo no tenía esa sensibilidad, o al menos no tenía esa forma de entender las canciones. Entendía perfecto la de la mochila azul, perfecto, porque yo estaba en la edad en la que estaba yendo al colegio, empezando el colegio. Entonces tenía muchísima similitud. ¿Con qué me identifico? Pues me identifico ahora con todo eso mucho. Me identifico bastante con eso. Me identifico mucho con el aventurero. Me identifico mucho con mi forma de sentir. Porque al final han sido canciones por las que a través de estas mismas canciones he podido transmitir y conectar con el público. El público no, no es que haya entendido, ha percibido, mejor dicho, que lo que único que he intentado a través de la música es de ser muy transparente en lo que quiero transmitirles, ¿no? Y yo entendí que cada canción tenía que ser como un personaje para poderlo entender y para poderlo transmitir igual.